Por un lado, por otro, nos hemos ido hasta Huamachuco en esta última ocasión, en el cual nos apoyaron con el llenado de 10 balones de oxígeno, pero me siento un poco triste porque el gobierno no hace su tarea. Hay 24 plantas que aún están inoperativas solamente por temas de burocracia. Son 24 plantas que han donado las mineras, y para no irnos muy lejos, en Laredo, ¿se acuerdan que dijeron una planta que llegaba gracias a la minera? Bueno, y hoy, esta semana, estoy un poco más preocupado que la anterior porque lamentablemente nos están quedando muy pocas botellas disponibles. Hay personas que no solamente lo están utilizando, sino que lo están utilizando en forma, en su capacidad máxima, a 15 litros por segundo, y eso significa que lamentablemente se van a consumir 3 botellas, 4 botellas diarias, ¿no? Entonces, la familia, si lo va a querer tener en casa, o si es que el hospital ya está colapsado y solamente queda la opción de casa, va a tener que hacer un gran esfuerzo, va a tener que resignar cosas. Como les dije anteriormente, para esta situación habría que estar preparado, y generalmente nosotros como peruanos no tenemos cultura de ahorro. Pero ahora lo que tenemos que hacer es resignar, pues, ¿no? Si tenemos de repente un celular último modelo, y si por salvar a nuestro familiar tenemos que venderlo, bueno, quedará eso, no queda de otra. Justo ayer nos pidió de favor que veamos la manera de cómo llenar, ¿no? Hemos tenido que llenarlo de manera particular. Han ido los chicos a la 1 de la mañana, han viajado hasta casi pasando Chimbote. Ah, perdón, antes de llegar a Chimbote, hay una planta en Casma. Y han tenido que cancelar. O sea, es el esfuerzo que justamente lo que les decía, ¿no? Queda desprenderse, resignar la parte económica por de repente salvar a un familiar querido que bueno, realmente sí se lo merece. Pues, Miguel, ¿no? Para que la gente conozca, tenga entendido, ¿cuánto se ahorra una familia con el costo de un balón? Y en ese caso, ya multiplicando con los balones que necesita, ¿cuánto se estaría ahorrando esta familia cuando recibe este apoyo? Mira, para hacer números así fríos, el otro día llamé a Oximiguel, que es una, justamente una distribuidora de Praxair, y nos pedían para que nos entreguen un balón y para que lo tengas máximo 3 días, 800 soles. Entonces, más lo que tienes que ir a Trujillo, el traslado, seamos un poco bondadosos, 100 soles más, son más o menos 900 soles, los que están hoy día accediendo a los balones. Se están ahorrando, pues, ¿no? Y en la primera etapa, o en la primera ola llamada de la pandemia, oscilaban por la misma cantidad. Incluso hubo un tema también de alguna controversia porque se quería alquilar algo de 1.500 soles un balón de oxígeno, ¿no? Entonces, yo creo que ahora más que nunca las personas tienen que tener ese lado más humano, más sensible, y ver esta situación, este tema del oxígeno, no como un negocio. Eso no se llama emprendimiento, eso se llama aprovechamiento. Y si te vas a aprovechar de la persona que se está casi muriendo, bueno, si es que creen en Dios, no lo van a tener su perdón. Y si es que no creen en Dios, bueno, hay un mundo que gira y da vueltas, y que en algún momento les va a tocar. Y créanme que he sido testigo de eso. Miguel, el colectivo se llama Casa Grande. Sin embargo, ustedes siguen llevando ayuda a toda la provincia de Ascope, sí. ¿No? ¿Qué distrito es el que más solicita este apoyo? La semana pasada fue el distrito de Paiján. También apoyamos en Chocope, en Ascope. Hoy, generalmente, estamos aquí en el distrito, en Roma. Tenemos también pacientes que están requiriendo, ¿no? En el puerto Chicama también hemos apoyado ahora último, pero que quede claro, los balones no son míos, no son del colectivo, no son de alguien en específico, es de todo el pueblo, y por lo tanto cada persona que ha dado su céntimo, su sol, o que no ha dado pero es de Casa Grande, tiene derecho a adquirir un balón. De momento no se le ha negado a nadie.